Hoy va a ser un review de lujo, queridos amantes del tenis de mesa. Espero que lo apreciéis convenientemente. Hoy traemos la famosa uh, edición de la Dynasty Carbon uh, de Xuxin, ¿no? un súper grande campeón uh, del tenis de mesa. Un chino que, como sabéis, es zurdo y además juega con tengo, con pues con el pen, ¿no? con, con cogiendo la madera de esta forma, ¿vale? Entonces, eh, penhold, que es lo que se llama, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos una madera. Eh, que es el resultado de años de desarrollo de Estiga, de, de no. De hecho, Susin alcanzó sus mejores resultados con, con este tipo de madera, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? Pues tiene un core de Ayous. Fíjate qué limpieza de core de Ayus. Fíjate qué limpieza. Mira, mira, mira qué pasada. O sea, es limpio, 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 ¿vale? es, es impresionante. Una densidad muy buena, ¿no? Eh, de Ayus, luego tiene otro Ayus cruzado por aquí y luego ah, tiene una capa de eh, carbono muy fino pero de mucha resistencia que está desarrollado en Suecia por la, ah, por la firma Stiga, por supuesto, ¿no? Que es el material que se llama Textreme, ¿no? Pero este en concreto es el Textim Plus, ¿no? Que es más ligero pero es un poquito más resistente que el, el anterior, no? Textream es una uh, tecnología basada en el Textream que se llama sprit Tau Carbon, no? Pero que consiste en un tejido de fibra de carbono muy muy delgado y eh, que está maximizando en esta pala la relación entre la fuerza y el peso, no? Os tengo que decir que creo que la capa exterior es eh, de limba. Pero no estoy seguro, como está teñida, no estoy seguro, estoy seguro que no es de coto, ¿eh? pero eh, yo diría que es de limba, ¿eh? porque la apariencia, pero me, me, me engaña un poco. Podría ser también de Walnut. Y lleva el, el sello, típico, bueno, los dos sellos, como veis aquí el metálico de estiga, incrustado, y luego lleva la, el, lo que es la lupa, ¿no? La lente, ¿no? De típica de estiga con el logo diseñado pues por Chu eh, Chin que y por su esposa no que eh, su esposa era exjugadora de la selección nacional de China Yao Yang no eh, y esto es un poco de escribir esa historia de amor no eh, que se puede producir dentro del mundo del tenis de mesa y con el mundo del tenis de mesa viene firmada por él vale y bueno va, vamos a pesarla es una es una pala que se ve bastante ligera pero lleva carbono con lo cual pues seguramente estará en los 90 más o menos vamos a ver bueno pues mira 91 pone aquí 91 90 90 se ha centrado en 90 vale y eh, pues tendrá pues más o menos eh, una vamos a ver aquí vamos a poner a cero muy bien y ahora lo cogemos 6 más o menos 5 pues vamos a verlo 6,1 me está dando. Aquí 6,2, 6,1 es lo que me está dando. Vamos ¿no? a ver si lo mido bien. Está dando 6,1. ¿eh? Eh, creo que la especificación ponía 6,2, pero ahora no estoy muy seguro. Bueno, aquí tenéis una, una pala de lujo. Esto vale muy caro, la verdad. Eh, y vamos a ver qué tal suena esto, ¿vale? Os va a encantar, ¿eh? porque esto suena como vamos, como Los Ángeles. esperar un momento. Vamos a arrancar. Bueno. No sé si os habéis dado cuenta, pero la precisión en el golpe y en el sonido es increíble. Y por otro lado, es muy curioso porque yo siempre que golpeo busco golpear en los lados, a ver si noto muchas diferencias, y en la mano apenas se nota la diferencia, ¿no? O sea, notas que le estás dando bien, pero eh, apenas notas esta, esta diferencia, ¿no? Esto es debido precisamente a, a, al Textream Plus, ¿no? Este que tiene, ¿no? Y aquí puedes ver lo ancho, lo super ancho que es, te darás cuenta, punto dulce tan bestial que tiene sobre pues eh, los picos, suena mucho. Mucho más uh, aguda que otras palas, como estás viendo, ¿vale? Y eh, es súper ancho, lo que fíjate qué ancho es el punto dulce, ¿no? Eh, y está más o menos, pues eso, 1200 o, o lo que sea, pero luego tiene un pico muy importante, aproximadamente en 5000, ¿no? Este que hay aquí en medio. ¿eh? O sea, una pala extraordinaria, que estamos deseando montarla y probarla para ver lo rápida lo rápida que es no siempre acordaros número de serie mirar en la caja el número de serie es el mismo ¿eh? todo original aquí todo original volvemos darle like si os gusta y os dejo con algunos vídeos de Xuxin, como lo que hemos visto al principio pues ahora vamos a verlos al final